Hola, yo soy Alba. Y yo soy Celia. Y somos de la compañía Índigo Teatro. Y os vamos a presentar la programación del Teatro Cánovas en el mes de abril. ¡Empezamos! En esta nueva sala B tenemos Constante 013, de la compañía Teatro de los Orígenes Laboratorio. Estarán el jueves 3 y 10 y el viernes 4 y 11 de abril a las 20 horas. No os lo perdáis. ¿Para qué te vas a despertar con lo a gustito que se está acurrucaíta en la cama? ¿Eh? ¿Para qué te vas a despertar? Tengo algo que deciros. Tengo algo muy importante que deciros. Por favor, escuchadme. El viernes 4 a las 9 de la noche. Podrío. ¡Ele! El ciclo flamenco viene del sur, con el capullo de Jerez y la banda del ratón. Ponte lo que quiero. Y este mes de abril también estaremos nosotros con Lecturitas Más Allá de la Imaginación, una obra que fomenta la lectura y la creatividad mediante la interacción de personajes reales y marionetas de manipulación directa. Es una obra muy completa que tiene danza clásica, acrobacia, canto, muchísimas cosas. Además interactúa con el público, no te lo pierdas. Estaremos el sábado 5 a las 6 y media y el domingo 6 a las 12 del mediodía. No te lo pierdas. Y en la sala B sigue el teatro para bebés con Ana Macanda. Quedan muy pocos días, así que aprovecha que el aforo es limitado. Es un espectáculo que despierta los sentidos de los bebés de 6 meses a 3 años. Estarán el sábado 5 a las 17 y a las 18:30 y el domingo 6 a las 12 horas en la sala B del Teatro Cánovas. A ver, Celia. ¿Qué? ¿Me comentan? Sí. Que los ganadores del circuito Pop Rock Desencaja 2014, sí, del IAJ son... ¿Qué? ¡Los New! ¡Y algunos hombres! ¡No me digas! ¡Y van a estar aquí en el Teatro Cánovas! Sí. ¡No me digas! Sí. ¿Cuándo? El jueves 24 a las 21 horas. Yo no me lo pierdo. Vamos, lo apunto. Tenemos que venir. O sea, vamos a pillar las entradas. Vamos. Quita. Vamos a pillar un buen sitio. El niño recibe al hombre hasta siempre y sin llorar. Y también estará el ladrón de voces de la compañía Síndrome Dario, que viene con un cuento lleno de ternura y de humor. Estarán el sábado 26 a las 6 y media de la tarde y el domingo 27 a las 12 del mediodía. Un horario estupendo.